Muy buenas a todas, familias. Soy Putupin. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Memag 2 de Genshin Impact. Ya sabéis que tenéis el Discord en la descripción si queréis pasar memes, si queréis ver memes o puntuarlos. Y familia, sin más dilatación, vamos a ver los memes. Que ya ha pasado tiempo de la salida de la 5.1 y en principio no deberíais ser spoileados, ¿eh? Pero bueno, si no habéis visto la historia, no os puedo asegurar que no haya memes de historia, ¿vale? Así que comenzamos. Esos monstruos de allá mataron muchos dioses, pero eso, ese flaco destruyó mundos enteros. Tío, la gente que empieza a jugar ahora, que ha empezado hace poco, no conoce la historia de Cave, ¿eh? No conoce la historia de Reformas Cave. Es una pena, ¿eh? No le sabes al lore, amigo. Que, escúchame, si no sabes qué pasó con Cave, pregunta en los comentarios. Seguro que alguna persona te responde. Pasaron cosas, gente. Pasaron cosas. Fuertes, además, ¿eh? Fuertes. Cuando estás comiendo, ¿recuerdas lo bueno que fue Neowillet contigo? Justo ahora acabo de hacer un abismo en la cuenta de un suscriptor con el Neowillet carrileando la primera sala. Neowillet C0, ¿eh? Pero carrileando como un enfermo, ¿sabes? Nada, muy bien, muy bien. Inazuma, quizás no tendré la mejor exploración, ya sé por dónde va. La mejor trama, la mejor arconte, los mejores personajes, la mejor menguel, los mejores eventos. Por fin, mi hueco se hunde, falleció el Genshin, llora en vende humo. Neowillet es más fuerte que los arcontes, pero eso no quita que en algún momento salga otro personaje más fuerte que él. Si esos niños supieran leer, estarían muy enojados. Esto es lo que les queda. Buah, es que claro, habrá gente que verá esto y quizá... Ya, ¿y esto ahora qué viene? Salió de forma canónica en una revista de China o de Japón, ¿vale? No estoy seguro, que le hacían como entrevistas a los developers del juego, que decían que ahora mismo Neowillet es el personaje más fuerte, que está por encima de los dioses, ¿vale? Que estaba a un nivel superior. Y salieron, bueno, principalmente fans de Raiden, Shogun, diciendo ¡no, Neowillet, no sé qué! Y se lió bastante fuerte. Entonces supongo que esto es lo que les queda ahora, ¿no? De argumento. Bueno, en el futuro saldrá alguien más fuerte que Neowillet. Ahora odian a Neowillet. Candace gratis para 5.1. El 0x2 que usa a Candace. Sí. Esto fue de la versión 5.0, tío, cuando de repente el bicho este se ponía a detonar. La verdad que yo me quedé un poquillo así, ¿eh? También. No me lo esperaba. C1, R0, quiere a su Homa. C2, R0. C0, C0, C0. Un arma free to play de mierda. El prototipo amar el paraguas. Y la borla blanca. $60 por un juego nuevo. $100 por unas tiradukis, ¿eh? 40 tiraditas, 50 tiradas por 100 euros, dale. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que... Espera. Vamos a hacer un inciso aquí. Gente, ¿cuántos de vosotros, de manera no irónica, habrá salido un juego y habréis dicho muy caro? $60, en plan, ¿cuánto vale? 60, uf, pasando. Y seguro que le habéis metido algún tarjetón al Genshin. Seguro que algún tarjetón ha caído. Los gachas son una enfermedad, ¿eh? Es una locura, tío. No tires por ella, Chinkyu es mejor, mommy. No tires por ella, Kazuha es mejor, mommy. Yo sé que no es obligatorio poner buenos 4 estrellas, pero vean lo que nos hicieron. Sí, ¿eh? Literalmente... Yo. ¿Sale un nuevo super? Los creadores de Builds. Ponle Favonius para que amarre. Una bolsa dorada. Este juega al Junga de esta red. Me quejo que comeremos lo mismo que ayer. Mi Bennett comiendo el mismo pollo asado durante 4 años. Así es como se rapea.
En realidad aquí lo que decía es por qué no eres como él, ¿no? O por qué no eres como ella. Yo luego de ver que Mabuika no salió en el Dream Marketing en la 5.2. Hey Drake, si lo van a matar, en serio. ¡No! ¡No! Si Mabuika muere, me mato. ¡Sí! Es tan malo que me ha costado pillarlo, tío. Aquí está el problema. Decir tonterías, disfrutar los videojuegos. A veces sí. Pinche personaje, todo sobrevalorado. Y siendo el... Oye, hay mucho meme de Raiden haters. ¿Qué lleváis oprimidos 3 años? Lleváis 3 años sin decir nada porque hay mucho Raiden fan. Yo soy Raiden fan también, ¿eh? Pero hay mucha gente que está oprimida. Y ahora con lo de Neuvillette han salido debajo de las piedras. Es mi momento. Llevaban esperando 3 años, tío. Ahora que lo pienso, me dan penilla y todo. Pobrecillo. Diluc reviviendo después de que salga. Este lo vi el otro día. Aquí, estaba en stream. Abrí la pestaña meme sin querer y salía esto, tú. El Diluc reviviendo. El cabrón que adelantó el Pidi. Me llamaron loco. Mi cara cuando le presto mi cuenta a Putupao y yo al día siguiente veo que publica este vídeo, la cuenta insalvable. El speed aquí, tío. Uno tuvo polémica con Neuvillette, otro comparado con Minecraft, tenían exploración torpe y dependían de dupes para números altos y aún así. Ahí van los mejores personajes para empezar, Nandlan. Y la verdad que God los todos, ¿eh? Voy a cerrar los servidores por mantenimiento. Esto es rutina. Ahora vendrá alguien a decir que no puedo entrar al juego. ¿Alguien sabe por qué no puedo entrar al juego? Esto es la comunidad. Esto es el mejor resumen de la comunidad de Genshin, tío. O sea, vivimos en un samsara infinito con las mismas preguntas, las mismas dudas de que ahora sale. O si no sabía que era hoy la actú, no sé qué. Una locura. Estás esperando que salga Chilonen para criticar a Chilonen. Tu padre diciendo que no se va a calentar. Si sea el Chilonen, no voy a calentar. Gente, es mi personaje, entiendan. Mira, que hay una historia y todo. Mira, aquí os traigo. Aquí traigo asegurado. Gasto 1000 pavos. Kiki, kiki. Hay una historia aquí intrínseca. Mi joyo, mi joyo, mi joyo. Me ha salvado mi joyo. Asegurado. 550. Yo en realidad soy al revés, ¿eh? Yo soy al revés. Cuando es el asegurado tengo esta cara. Porque estoy enfadado. Es asegurado. He llegado ahí. Dame el personaje ya, ¿sabes? Y cuando es 50-50 estoy como feliz en plan si sale o no sale, ¿sabes? Soy al revés de esto. Ven a mí, abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. La turboabuela, cuidado, ¿eh? Ya ven al gachapo. Es el meme inverso, ¿no? Pero luego no van a tirar por ella. Che, Cidalí, pareces una vieja. Mis tiempos, los eventos se hacían con resina y solo teníamos 120 de eso. Put me in a position. Es verdad. Where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Once I reach my limit, you'll see me do the things that no one thought I was capable of doing. Yo me esperaba que iba a pegar mucho. A ver. Tengo así Simulacra R5, 400 y pico de crítico. Lleva todas las pociones. Digo, va a pegar mucho. 1438. Ok. Me han baiteado. Muy bien. Cuando alguien me pregunta por qué sigo jugando al Genshin, quiero ver la conclusión de su historia y su gameplay. Es divertido. Aparte, ya les metimos dinero. Un argumento que utilizan mucho los jugadores de Genshin. Por esto te dejan Genshin. Tío, así son, ¿eh? Así son muchos. Así son. Perdóname por todo, padre Genshin. Rones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón, lechuga. 40% de descuento a los guampas.
Esto sí que has, yo creo que hay que hacer la misión para entenderlo, ¿no? Yo a punto de comprobar si Chilón es realmente tan meta como dicen. Postdata, si eran tan meta como hicimos la comprobación, es verdad. 5.0, Nación de la Guerra. Mis huevos, aquí todo es feliz. 5.1. Muertes. Número de monstruos actual. Teyvat, Natlan. Mis tiempos, el permafrost era meta. Sí, abuela, ya vamos a la... Además es crío, ¿no? La Citlali. Además es crío. Después de tantos años, causa, ceviche fresco. Antichucos deliciosos. Al fin tengo los tres. Peruano. Fulcano, ¿eh? ¿Es posible? O sea, ¿existen cajas en la vida real donde puedes perder el pili? Eso tiene que ser ilegal. A perder el 55 es comprar en AliExpress. Cuando compras en AliExpress puedes perder el piti, ¿no? Y que te traigan lo que has pedido o no. No sabía yo que AliExpress era el gacha de la realidad. Primero anunciamos port a Switch. Después lanzamos global. Y cuando pasen 4 años del anuncio de Switch... ¿Qué? Lanzamos en Xbox. No se gasta Chilón por su diseño o por meta de Natlan. Yo la saqué para bufar a mi Noé. La saqué precisamente. Está OP el personaje, pero a mí me sudaba el meta 3 pares de huevos, ¿sabes? Mis motivos tenía. ¿Sabéis cuáles son? A todo tu abuelo y tú andas bien mancos. Justo acabo de pasarme el abismo con eso. Déjenme, sí, literal, ¿eh? Dejarme jugar, hombre, con este equipo. Ostras. Qué buena está C6. Qué buena está C6 de Chilo. Ventajas de tener mala suerte. ¿Vale? A ver, así es como se buildea Chilón, en lo que hay. Esa mejora contra de Toyo Teibato. Oye, oye, despacito, cerebrito. Mi Chilón, no hay defensa, yo. No, solo prop y daño crítico. Capitano en la neblina. Ogram sacando su tier list para que dejen de funar a Putupa por ballena. Hay que pasárselo al Ogram. Hay que pasarse la locra, esto. Abismo, Onza, Lillue. Este meme va evolucionando, tío, ¿eh? Este meme va evolucionando y me gusta mucho cómo evoluciona, tío. Mabuika parando a todo el Teyvat del abismo. Monsdat parando ahí todo el daño. Lo para Venti en principio, aunque en teoría estaba durmiendo. O sea, creo que aquí Monsdat Venti no estaba en el primer meme. O sea, Venti estaba borracho, no estaba. Li Yue directamente es como que les llueve de todo y está el Zhongli ahí en plan, bueno, yo no voy a pararlo ni nada. Falta Fontaine, sí, falta Fontaine. Sumeru, directamente Sumeru detonando. Y la Shogun, que es la que se carga Inazuma, tío. Está bien, está bien. Hay muchas versiones de este meme, tío. Todas son buenas, ¿eh? Es de los memes que más recomiendo, así. Y va evolucionando. Es como tiene lore. Cada región va evolucionando. Espera, espera, espera. ¿Es verdad, no? ¿Por qué? ¿Es verdad? Tenían que haber uno de cada elemento. Esto lo dije yo en la misión también, ¿no? Claro, es que estaba borracha la Citlali. Debió ser Citlali, ¿no? En vez de Roron. Ciertamente debió ser Citlali. Eran por tribus, no por elementos. Ya, pero es que eran diferentes tribus y diferentes elementos. Y la tribu de Citlali es la misma, que es los augures estos. Es la misma tribu. Podría haber sido Citlali, que era encajado su elemento.
sea, aquí quisieron joder al personal, ¿sabes? Igual vamos a acabar los memes con este meme, así que disfrutar del último meme de Genshin de hoy. True magic comes from honesty, loyalty, laughter, generosity, kindness. I understand you, Twilight, and I want to show you the most important magic of all. The magic? Espérate, que es igual. Me está jodiendo. Of friendship. La magia de la amistad. No me jodas, es igual. ¡Es igual! ¡Hostia! A ver, también podría parecerse al de Super Saiyajin Dios, ¿no? Pero bueno, la verdad que es bastante parecido, ¿no? Hasta aquí llegan los memes de Genshin. Espero que los hayáis disfrutado. Igualmente estamos ya aquí en el día 17, casi 18. Así que quedaban apenas 5 días de memes. Dejamos los siguientes para la próxima ronda, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.